música estimulante, efectos luminosos innovadores, tecnología fantástica y las peripecias de tres peculiares hombres de color azul son los elementos fuertes con los que Blue Man Group regresa a los escenarios de la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Michael Rall y David Bray, directores de Blue Man Group, compartieron algunos detalles sobre el nuevo espectáculo. Hay un par de esencias, características esenciales. Exactamente. Sí, de trucos, de científicos, de payasos. Son inocentes también. Inocentes, sí. Sí, ver la realidad con ojos inocentes. Sí, sí. Pueden ver el mundo como un niño, ¿no? Sí. Y eso queremos que la gente pueda participar en el show. Al fin del show quiero que la gente pueda volver a maravillarse como un niño por un segundo. Uh-huh. Y eso es la misión. Sus creadores también recordaron el inicio de la agrupación y cómo han evolucionado. Tres amigos en Nueva York, con diferentes habilidades artísticas, quieren crear una experiencia de conexión humana, una experiencia positiva, de alegría, para la cultura del el era. Y, sí, se busca un cambio, ¿no? Cambia cómo a vivir, cómo a experiencia la vida y todo el color que hay. Y así los tres se creen algunas funciones pequeños. Sí. Primero un de música, un actor y un diseñador de objetos de arte. ¿Por qué se eligió el color azul? Es un color muy neutral, ¿sí? Muchos colores tienen what's the word I'm looking for? Wait a minute, conexiones, no. Tienen asocios negativos, ¿sí? Rojos son mal o diablos. Sí. Amarilla o verde, eso puede ser algo humanoide. Yeah, humanoides o extraterrestrial. Yeah, habitantes de otros mundos. Sí. Sí, so, azul es el color del cielo, del mar, es más neutral. Sí, y queremos que la gente pueda conectar y ver algo de ustedes, de yourself. Sí. Los mismos en el carácter, en el Blue Man. Entonces, por eso, es azul. Por el momento no tienen fecha para presentarse en México. Sin embargo, aseguraron que buscarán regresar pronto. Espero que sí. Por eso queremos que toda la gente de México viene a Las Vegas ahora a ver el show y después puede ser que nos traemos a una función especialmente por México. Por sí. Con información de Lucía Altamirano y Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero. Notimex.